Picasso y el cubismo. Los occidentales consideraron las máscaras y las piezas de arte africano como objetos extraños, construidos por etnias primitivas. Solo a principios del siglo XX, los artistas europeos se sintieron interesados y se inspiraron en el arte africano desde un punto de vista meramente estético, sin darle importancia a su variedad, significado y función. Fueron, entre otros, Henri Matisse y los fobistas André Terrain, Modigliani y Georges Braque. Pablo Picasso supo aprovechar mejor que nadie toda la carga emocional que el arte africano ofrecía y empezó a representar la figura humana de una forma cada vez más geométrica por medio de atrevidos planos, logrando la misma sensación de fuerza que emana de las máscaras africanas. En 1907, animado por sus amigos André Derain y Matisse, coleccionistas de máscaras, Picasso visitó el Museo de Etnografía en la Place de Trocadero de París. Allí el pintor contempló un importante número de piezas africanas y de Oceanía, a las que el pintor no había prestado atención hasta ese momento. En la soledad de las salas de Trocadero, quedó extasiado ante este arte no occidental que influyó en su trabajo pictórico y escultórico, comenzando así el periodo protocubista, que se sitúa entre 1907 y 1909, conocido también como periodo africano, periodo negro o periodo oscuro de Picasso. Su estilo se vio fuertemente influido por la escultura africana, aunque el pintor, el artista, pretendió siempre lo contrario. El cuadro de las señoritas de Aviñón es una muestra del punto de partida para Picasso, que eliminó las referencias a la tradición, rompió con el realismo abandonando los cánones de profundidad, de espacio y perspectiva, así como el ideal, hasta entonces del cuerpo femenino, al reducir la obra a un conjunto de planos angulares sin fondo delimitado ni perspectiva espacial, en el que las formas están marcadas por líneas claro-oscuras. Era el principio del cubismo. El etnocentrismo europeo es evidente cuando se califica las formas de los africanos de poco estimables, resultando sorprendente que cuando los artistas europeos incluyeron el estilo africano de las máscaras en sus creaciones, resultaran ser grandes obras de arte con nombre propio que creó un estilo. Tras esta reflexión, se llega al convencimiento de que en el arte puede resultar muchas veces influido por opiniones y maniobras interesadas.